La oposición cubana se ha anotado una importante victoria con la liberación del prisionero político por el que se realizó una huelga de hambre colectiva. Eso por una parte. Por la otra, Marta Beatriz Roque ha denunciado amenazas específicas. Rolando Nápoles tiene toda esa información aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablé con ella y nos dijo una historia realmente sorprendente que tiene que ver con el agente Aguacate. Les cuento. Marta Beatriz Roque está denunciando lo que parece una maniobra de intimidación de la seguridad del Estado. Dice que el hijo del que ella llama el agente Aguacate la querría matar. Tres semanas después de anunciar su liberación, el régimen excarceló por fin con una libertad condicionada al opositor Jorge Vázquez Chaviano. El disidente agradeció la huelga de hambre que 29 activistas hicieron durante unos 10 días junto a él para denunciar su caso. Voy a seguir siendo vigilado por la Fuerza de la Seguridad de Estado. Si tengo algún problema, alguna dificultad, algo que no debe escudar, como decimos los cubanos, al régimen de Castro, volverme a meter en prisión. Si voy a moverme fuera del municipio, por ejemplo, a la provincia o a la nación, allá a la ciudad de La Habana, tengo que pedir permiso. Vázquez Chaviano dijo que depuso su huelga el pasado 18 de septiembre, porque, según él, ya no cumplía objetivo y no quería más mártires en la isla. Su liberación se produjo el mismo día en que Marta Beatriz Roque, una de las huelguistas, denunció que la seguridad del Estado riega por su barrio la idea de que Abel González, hijo del agente Humberto González, podría matarla. La gente está comentando en el barrio fuertemente que para esa casa viene el hijo de él, que ha dicho que me va a matar. Es un hombre que utiliza armas blancas, una persona drogadicta que ha estado desintoxicándose en varias ocasiones, que ha tenido diversos problemas con la justicia. Roque afirmó que Humberto González, al que ella llama agente Aguacate, una vez ya botó de este apartamento a su hijo Abel. Lo hizo por robarle y por su carácter violento. Ella dijo que los vecinos comentan que por esa violencia y por la cercanía de sus viviendas, existe la posibilidad de que Abel la mate. Existe esa posibilidad y después, bueno, el gobierno hará lo mismo que hace con Carromero. No tiene culpa de nada porque es un delincuente común. Después dirán todas estas cosas que yo estoy diciendo antes y que fue sencillamente un delito cometido por una persona indeseable. Según la opositora, Humberto González no está viviendo en el apartamento que colinda con el de ella. Desde que la televisión cubana lo mostrara vendiéndole a Roque por la ventana aguacates, frutas y verduras. En la mañana del 18 de septiembre, el mismo día en que la disidente levantó en la tarde su ayuno. Yo personalmente le tenía lástima porque se pasaba los días, decía que no tenía comida, que no comía. Y él hablaba solo, se quejaba. Siempre tenía una tos muy grande. Entonces nada de eso se siente porque él en estos momentos no está en su casa. Bueno, y según la opositora cubana, la última vez que se vio a su vecino y agente Humberto González entrar a su apartamento fue acompañado por oficiales de la seguridad del Estado. González está retirado. Uno de sus más recientes empleos en Cuba fue como periodista de la emisora Radio Rebelde.